Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, pero no lo vamos a hacer desde el plató al que están habituados. Nos vamos a ir hasta la Delma. Allí está nuestro compañero José María Álvarez Aijado, que ha estado charlando con el gerente del grupo Adelma, Marcos Diego, porque ahora, además de los múltiples negocios que llevan a cabo y que son de sobra conocidos por todos ustedes, también hacen sobaos y quesadas. No les digo más, con ellos les dejamos. Hola Lucía, bueno pues hoy, como ya seguramente que va siendo la hora de comer en tu magazine de Cantabria por la mañana, pues vamos a dar un poco giga a tus telespectadores. Estamos en el Hotel Restaurante Adelma, con motivo de la grabación del programa del Mir, el primero de la temporada, pues hemos presentado también a la sociedad las quesadas y los sobaos Adelma. De esos que cuando los metes en el café, pues parece que el café se marchó. Pues así es lo que ocurre con estos sobaos de Adelma. Estamos aquí con su gerente, con Marcos Diego, que nos va a comentar un poco cómo les ha dado por esta aventura de los sobaos y quesada. Marcos, buenos días. Muy buenos días, gracias por venir a cuéntanos un poco, porque cada vez que venimos a la Adelma nos sorprendes con algo. Bueno, tenemos años, ¿no?, para complicarnos la vida y darle a la cabeza. Es el compromiso que yo adquirí. Y seguiré haciéndolo siempre que pueda, volviéndome loco para intentar mejorar. Esta es una idea que ya tenía hace tiempo. Mi idea era que la marca Adelma en sí, porque Adelma al final, quieras o no, desde que lo fundó mi abuelo, pues tiene su nombre y su marca, su calidad. Y yo quería que cuando alguien pasa por esta carretera tan céntrica y este flujo de gente que tiene nuestro establecimiento, pues todo el mundo que se lleve esto para regalar y para no regalar, cuando abra en casa algo, vea la marca Adelma, cosa que no se veía, ¿no? Entonces, bueno, se ha decantado por esta parte. Después he conseguido que un obrador me haga mi receta, una receta que tenemos en casa desde hace tiempo y llevamos un año dándole vueltas a la receta, y esto es lo más parecido a lo que yo entiendo por quesada y sobao de toda la vida, de la quesada que hacía mi abuela y del sobao que yo he probado en casa, y de algo muy artesanal, nada industrial, y que, como verás, no me he decantado por ponerle sellos y IGPs, porque no quiero meterme en ese rollo. Simplemente quiero hacer lo que yo entiendo y Adelma entiende por quesada y sobaos, y es esto. La verdad es que está teniendo mucho éxito, me está sorprendiendo con lo cerrados que estamos siempre con la misma marca, y está la gente, bueno, tiene una aceptación importante y las ventas pues están incrementando notablemente, y sobre todo eso, la satisfacción personal de que la gente te viene y dice, está buenísimo, y hay otros que dicen, bueno, pues está bien, pero se mantiene, pero la mayoría, ya te digo, que les ha sorprendido para bien, y bueno, es una satisfacción, la verdad. Vemos que tiene sobaos en diferentes formatos, el más pequeñito, y acaba ya con el... Sí, aún falta un formato por sacar, que no nos dio tiempo a tenerlo todo a la vez, pero estos son los formatos de caja, donde cada sobao viene individualmente, lo que hace que esta caja vienen 12 empaquetados pequeñitos individualmente. El grande, que es aquella, vienen 6 empaquetados individualmente. Hay que tener en cuenta que el sobao, cuanto más grande, más jugoso, más mantequilla, mejor está, mejor se conserva. Y después está el súper, que es aquel de medio kilo, que bueno, eso sí que es un pedazo de sobao, muy gordito, muy grueso, muy jugoso, y la quesada, que viene en este formato de kilo, donde hemos conseguido hacer una caja resistente y cuando viajas y se puedan acumular y no tengas problemas a la hora de abrir la quesada y esté intacta. Y nos falta, como os decía, el paquete tradicional, donde todos estamos acostumbrados a tener el cartoncillo de sobao sin empaquetar, uno pegado encima de otro y envasado en un plástico, que la gente noto que echa de menos, porque
es el... Parece que da como más confianza de que es más reciente, ¿verdad? Porque sí, en la caja puedes decir, bueno... Se le da sobre todo que a la vista es el artesanal, el de toda la vida, el que se hacía artesanalmente. Pero es el mismo que esto. Pero sin envasar. Sin envasar no ha tocado plástico uno por uno, está tratado quizás diferente. Duran menos una vez que lo abres el paquete, ya no dura lo mismo que si abres uno de estos, pero es el paquete de toda la vida. Vemos que tienen todos su fecha de caducidad, por ejemplo estos que tenemos aquí a nuestra izquierda, estoy viendo, 2 del 7, o sea que estamos en mayo meses. Hasta julio. Mes y medio de caducidad, una cosa así. Bueno, que la acogida ha sido buena, dices. Muy buena, la verdad es que sí, que ha gustado mucho. A mí particularmente la Quesada me parece un espectáculo, pero hay otro sector de público, como ahora mismo en el restaurante que me comentaban, pues el sobao todavía supera a la Quesada. La verdad es que la gente se ha sorprendido y es agradable, oye. No sé. Ver que hemos conseguido hacer calidad con nombre Adelma, que es lo que se intenta, al parte de mirar costes, no costes, que era lo menos importante, lo que queríamos hacer era un sobao y una Quesada, por lo que nosotros entendemos, ni sellos, ni GPS, ni nada, no, nuestra Quesada. No solemos tardar mucho en venir por el Adelma, pero lo mismo la próxima que vengamos, igual ya tenemos también anchoas Adelma. ¿Eh? Me queda un poco lejos porque el río Aguanaz todavía no da sardinas, pero Bocarte, todavía no da Bocarte. Bueno, pues que Lucía, ya has visto, sobaos y Quesadas Adelma, que cualquiera que vaya a ir de viaje, además vienen muy bien envasadas, como veréis. No hay ningún problema que se vayan, que se rompan por el camino y demás. Y que recomendamos que las prueben. Que lo prueben y luego pues ya comparen y digan, me gusta más, me gusta menos, me gusta igual que otras. Esta sí es la que me convence o no. Hotel, cafetería, restaurante, gasolinera, productos de Cantabria, administración de lotería. Esto parece un centro comercial aquí en el Adelma, Marcos. Se intenta. La verdad es que es un complejo donde tienes todos los servicios. Como te digo, muy bien comunicado, con los sentidos de autovía en ambas salidas, con un amplio aparcamiento que da cobertura a todo el pueblo. Y nada, yo creo que lo tenemos todo para triunfar, solo nos falta creérnoslo. Pues muy bien, pues ya lo saben todos ustedes, no hay mejor cosa que probarlo para poder decir si es bueno o malo una cosa. Muchísimas gracias, Marcos, a seguir en esa buena línea y que pronto nos veremos. Hoy ha sido con el birre, otro día será con otra cosa. Los rallies no es que se me dé mucho a mí el coche, pero bueno, también tiene protagonismo Marcos en esos programas de rally de vez en cuando aquí en Popular Televisión. Muchas gracias y suerte. Gracias a vosotros siempre. Gracias, un placer.